Sin embargo, en tal situación que vimos es que el niño lo canalizamos al DIF, al albergue de la Mansión Palmira. Sin embargo, se le va a solicitar asistencia al DIF para efecto de que le dé asistencia a esa familia y también se haga un estudio socioeconómico en relación a lo que está pasando a esa señora. No, no creo que sea un abandono, ¿eh? Simplemente, de todos modos, obviamente está mal lo que hizo, hay que reconocerlo. O sea, dejar encomendado a alguien sin conocer a los hijos, o sea, es algo, puso en riesgo al niño, ¿sí? Pero sin embargo, pues tenemos que entender que es un acto de desesperación.